sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y jugadores que finalizan contrato tras el Clausura 2022 y pueden negociar en libertad. Cruz Azul está trabajando a marchas forzadas para renovar contratos de sus futbolistas y así evitar que a partir del 1 de enero estén en libertad de negociar con otro club. Sin embargo, la Máquina no es el único club de la Liga MX con jugadores que finalizan contrato tras el Clausura 2022 y que siguen sin acordar una renovación. Algunos clubes como Atlético San Luis quieren renovar a sus figuras para tener una ganancia, mientras que otros como Atlas deben negociar para extender préstamos o hacer válidas opciones de compra. Pumas, León y Monterrey también son clubes con jugadores que si no los renuevan podrían ser bajas muy duras. No obstante, también hay varios casos de futbolistas que ya no entran en planes de su actual grupo y que necesitan buscar acomodo para no quedarse sin club una vez concluida el Clausura 2022. Jugadores de la Liga MX que finalizan contrato luego del Clausura 2022. América, Miguel Layún, Luis Fuentes. Atlas, Brayton Vázquez, José Hernández, Julián Quiñones, Franco Troyansky, Gonzalo Maroni, Christopher Trejo. Atlético San Luis, Juan Castro, Adrián Lozano, Germán Berterame, Juan Manuel Sanabria, Adán Vareiro, Said Muñoz. Chivas, Jesús Sánchez, Miguel Jiménez, Ronaldo Cisneros. Cruz Azul, Joaquín Martínez, Pablo Aguilar, Guillermo Fernández, Brian Angulo, Juan Escobar, Jaiber Jiménez, Andrés Gudiño. Gallos de Querétaro, Nicolás Sosa. León, Luis Montes, Osvaldo Rodríguez, José Rodríguez. Monterrey, Joel Campbell, Alfonso González. Necaxa, Alonso Escobosa, Jonathan González. Pachuca, Ismael Sosa, Oscar Murillo. Puebla, Jesús Rodríguez, Guillermo Martínez. Pumas, Gerardo Moreno, Nicolás Freire, Sebastián Saucedo, Washington Corozo. Santos, Ayrton Preciado, Ulises Rivas, Alessio da Cruz, Jonathan Díaz. Tigres, Diego Reyes, Raimundo Fulgencio. Toluca, Diego Rigonato, Luis García, Alexis Canelo, Alan Rodríguez, Diego Rosales, Kevin Castañeda. Xolos, Edgar López, Eduardo III y Víctor Guzmán.